¿Estás listo? La espera terminó. Volvemos para encontrarnos, para estar juntos, vernos y contarnos tantas historias a través de la comunión. Volvemos para celebrar y adorar. Volvemos para compartir y servir a otros. Volvemos para experimentar y recordar que somos y seremos una gran familia. Tu casa ha sido remodelada para servirte mejor y recordarte que puedes invitar a otros. Volvemos porque tenemos una visión, una misión y un propósito que trasciende lo terrenal. Volvemos porque nos une lo más importante, la persona de Cristo. Volvemos. Es hora de estar en casa. Horarios de reapertura. 5 y 6 de febrero 2022. Perdido estaba, desesperado, sin esperanza, lleno de confusión. Mas hoy yo canto, tu amor me levantó. Estaba muerto en mis pecados, me estaba ahogando, no hallaba solución. Oh, aleluya, tu amor me levantó. Tu amor me levantó, fue por tu gracia y misericordia. Soy más que vencedor, por siempre cantaré. Tu amor me levantó. Llanto por alegría, ya no hay tristeza, ahora puedo cantar. Y hoy yo canto, tu amor me levantó. Venció la muerte en el Calvario, ya derrotado el enemigo está. Oh, aleluya, tu amor me levantó. Por tu gracia y misericordia, soy más que vencedor, por siempre cantaré. Tu amor me levantó. Por siempre cantaré. Tu amor me levantó, fue por tu gracia y misericordia. Soy más que vencedor, por siempre cantaré. Tu amor me levantó. Oh,
corazón limpio, mi Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, mi Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Y de todo me libre, Señor. Señor, oh Dios de mi salvación, publicaré tu alabanza. Jesús, y renueva un espíritu recto en mí. Dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí, crea en mí un corazón que te ame más. Crea en mí un corazón que te ame más y más. Crea en mí un corazón dispuesto a obedecer. Perfecto, justo y santo, purifícame y limpio yo seré por tu gran misericordia, por tu bondad que es infinita. Lávame más y más de mi maldad. Dispuesto a obedecer, dispuesto a obedecer.
La semana pasada empezamos una serie para abrir este año 2022 retándonos unos a otros a ser intencionales. Tenemos que ser intencionales. Y durante este mes, los cuatro temas van a ser cuatro retos para que los pongamos en práctica intencionalmente en el resto del año y el resto de nuestra vida, si posible. La semana pasada, pues hablamos de ser intencionales discípulos de Jesús, ¿verdad? Y recordemos, se trata de simplemente ser un seguidor tipo primer seguidor, como el que vimos en un video, ¿verdad? Ese primer seguidor es el que desencadena una cascada de discípulos. Eso es lo que tenemos que buscar. Mencionamos también que en estos primeros días del año, pues mucha gente habla de ponerse metas, de propósitos, de buscar alcanzar nuestros sueños. Ya dijimos, ¿verdad?, que lo mejor sería restarle un poco de importancia a eso y mejor concentrarnos en acoplarnos al plan y propósito de Dios cuando nos salvó, su propósito al salvarnos y su propósito al mantenernos vivos. Un pasaje que nos ayuda sería Mateo 16, 25. Dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús cuando alguien quiere salvar su vida? Bueno, se refiere a alguien que trata de proteger materialmente su vida y que sea en este mundo. Por lo tanto, la manera de tratar de salvar la vida sería, pues, hacernos planes, buscar cumplir nuestros sueños, buscar aquellas cosas que nos hagan mejorar en este mundo. Pero, como vimos, y nos lo recuerda el Salmo 127, eso puede significar perder tiempo, y eso sería perder la vida, ¿verdad? Es un trabajo en vano. Pero cuando ustedes y yo perdemos o dejamos nuestros sueños, yo dejo mis sueños, dejo mis planes y las cosas que a mí me interesan y todo eso lo dejo por Él, por los planes de Dios, por seguir su voluntad, entonces, por estar haciendo la tarea que Él quiere que yo haga, entonces, de esa manera hallaremos nuestra vida. O sea, solo así le hallaremos sentido a nuestra vida. Así que esas son las opciones que nos quedan. Una, cada día parecernos más y más a Jesucristo, o cada día ser más bien una fea y triste caricatura de Jesús. Y la otra opción que tenemos es estar alcanzando metas y sentirnos vacíos o hallarle sentido a nuestra vida. ¿Cuál vas a escoger? Tener esa razón por la cual seguir vivos, vivir para Él, para su reino. Así que decide ser un seguidor de Jesús, pero no a tu manera, ni poniendo a Jesús en medio de varias prioridades, porque así no funciona. Y por eso esto nos lleva al segundo tema de esta serie, y es que hay algo en lo que tenemos que ser intencionales, en la iglesia, en ser iglesia. El Señor no diseñó el discipulado como algo individual nada más. No nos dejó la tarea de hacer discípulos y que cada quien la haga por su lado. Veamos, por ejemplo, una analogía. Aquí, como este bebé, el bebé para sobrevivir necesita comer. ¿Ok? ¿Verdad? Necesita comer. Pero si decimos solo a tales horas, aquí en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, solo a esas X horas le vamos a dar de comer y de ahí nos vamos y lo dejamos solo, ¿saben qué? Probablemente ese bebé moriría. Ese bebé necesita a su familia, porque así fue el diseño de Dios, que el bebé se desarrolle en un contexto familiar, no solo la comida, es todo lo que implica. Necesita comer, pero también necesita alguien que le ayude a comer y alguien de su hogar, ¿verdad? Que sus padres le den de comer, que ellos lo cuiden, lo limpien, lo vistan, etcétera, etcétera. Bueno, es lo mismo. Un cristiano solo ahí por su cuenta, simplemente solo con su Biblia y yo me entiendo con el Señor ahí a sola, yo oro. Eso es importante, pero aún así no va a poder avanzar saludable, ¿verdad?
no va a ser útil para Dios. Aclaramos que la salvación es gratis, no se pierde, es eterna. Así que si un cristiano se desconecta de la iglesia, se va a desnutrir, va a ser presa fácil del enemigo, pero no es que va a perder la salvación. Verá, sufrirá, pero siempre va a ser salvo. Lo que pasa es que va a tener una vida sin sentido. Entonces hay que aclarar ese tipo de cosas. Algo que nos ayuda es ver la iglesia así como Dios la ve. ¿Cómo la ve Él? Bueno, empecemos por lo básico. Fue Dios quien inventó la iglesia. Así, Dios la inventó. Y en ese invento, en su idea, nunca la iglesia era algo opcional. Para nadie. Jesús dice que es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, es su cuerpo. Entonces, eso es lo básico. Entonces, en el momento que entendemos la salvación, que es por gracia, que no es por obras, que no se pierde, que es eterna, entonces recibimos a Jesús. En ese instante, dice la Biblia, viene el Espíritu Santo y nos introduce, nos mete en el cuerpo de Cristo, nos mete a la iglesia, nos hace miembros del cuerpo. Entonces, somos parte, por un lado, de toda la iglesia universal, y al mismo tiempo es Él quien nos ubica en una iglesia local. En nuestro caso, pues la Gran Comisión, la iglesia de Gran Comisión. Entonces, para ser salvos, la persona necesita creer en Jesús y no en las obras. Y nada más. Eso es todo lo que necesita. Pero para crecer, para que estemos creciendo espiritualmente, todos necesitamos la iglesia. La iglesia está compuesta por los que van siendo salvos. Se van juntando y eso es la iglesia. Y Dios diseñó que el único lugar donde podemos crecer es allí, en la iglesia. Oigan esto, el único lugar donde podemos crecer. Cuando yo estoy a solas con Dios, en su palabra, eso me va haciendo semejante a Él. Eso es importantísimo, es vital. Pero me voy a encontrar con que muchas de las cosas que están aquí en la Biblia, para poder obedecerlas, para poder ponerlas en práctica, yo necesito la iglesia. Yo necesito la iglesia, ¿verdad? Hay 50 y pico de mandamientos que dice, animaos unos a otros, perdonaos unos a otros, edificaos unos a otros, esto unos a otros, aquello unos a otros. Pues todos esos versos que dicen, y todos esos mandatos que dicen unos a otros, solamente se pueden cumplir, obedecer en la iglesia. Nada más. Pero sucede que estamos cruzando una pandemia que ha alterado nuestras reuniones presenciales como iglesia, ¿ok? Llevamos casi 2 años, estamos por cumplir 2 años reuniéndonos en línea, ¿verdad? En línea, los grupos por medio de Zoom, las reuniones generales pues por medio, ¿verdad?, de Facebook, de YouTube. Y dentro de poco, si Dios quiere, pues vamos a reiniciar nuestras reuniones presenciales. Si Dios quiere, ¿verdad?, estamos orando para que sea el 5 de febrero. Así que anote esa fecha. A partir de ese momento, pues empezarían nuestras reuniones presenciales, pero al mismo tiempo seguiríamos teniendo nuestras reuniones digitales. Por lo tanto, vamos a hacer una iglesia con reuniones híbridas, ¿verdad?, tanto presenciales como digitales. ¿Por qué? Bueno, porque así lo ha querido Dios. Así lo ha querido el Señor, el dueño de la iglesia. Él es el que ha querido y ha planeado todo esto. Este es un buen momento, entonces, para decidir ser intencionales con la iglesia. Recuerden, si uno no es intencional, ahí va a ir. Se lo lleva la corriente o los impulsos o lo que sea. Intencionales, yo decido y lo hago. Yo sé por qué lo hago. Entonces, algo que nos va a ayudar es ver la iglesia como Dios la ve. Y Él no la ve opcional. Empezá por eso. No veas la iglesia como opcional en tu vida. A mí me gusta imaginar. Entonces, me gustaría que me acompañaran en un viaje en el tiempo. Vamos a esa época en el tiempo de Jesús, cuando Él está ahí con sus discípulos. Y eso, pues, lo leemos en los evangelios
y en el resto de las cartas, ¿verdad? Especialmente en el libro de Hechos. Jesús, cuando lo vemos ahí, lo que vemos es que Jesús fue intencional en formar su iglesia. Bien intencional. Y ojo con esto. Jesús fue muy intencional en mostrar, ahí lo vemos en todas esas páginas, en mostrar que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es programas. Ahí fue bien intencional él. Él simplemente los fue juntando uno por uno. En un momento pasó por donde Mateo y lo llamó. En otro momento llamó a Pedro, a Andrés, allá a Juan, a Santiago, Felipe, trajo a Natanael. Uno por uno los fue convocando, pero hubo un día en donde tenía toda su gente y de esos escogió a 12. El verso está en Marcos 3:14 y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Ojo a eso, estuviesen con él. Así fue como empezó el Señor su idea de la iglesia. Pero ellos no lo sabían aún, los discípulos no lo sabían aún. No era la idea que Jesús llamaba a uno y entonces iba a estar pasando tiempo a solas con cada uno. Hoy voy a estar con Pedro, mañana voy a estar con Andrés, ahora con Mateo, ahora esta hora le toca a Natanael, bueno, sigue Felipe. Él no la planeó así. Los discípulos no era un rato cada uno con Jesucristo. No, la idea era en grupo, un grupo. Los discípulos no iban a las reuniones en algún lugar. Van fijándose en todo eso. Fíjense que yo estaba pensando, en un par de ocasiones, solamente dos ocasiones, pasó algo cuando estos discípulos estaban con Jesús. Jesús tocando cierto tema, tocó un tema, y de repente los discípulos lo oyen decir lo siguiente, en estos dos pasajes, Mateo 16:18, y le está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en Mateo 18:17, y le dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No vamos a concentrarnos en de qué estaba hablando Jesús, sino que fue las dos únicas ocasiones en donde Jesús usó la palabra iglesia. Solo dos veces, durante todo su ministerio terrenal. Y simplemente la usó de repente. No les dice, espérense, siéntense que quiero hablarles un tema muy importante, quiero hablarles de lo que es la iglesia. No, él simplemente está hablando de otra cosa y de repente usa la palabra iglesia. Así de la nada. Entonces yo me imagino a los discípulos cuando están oyéndolo hablar está hablando del perdón, de la disciplina, está hablando de a Pedro y lo oyen decir la palabra iglesia, yo me imagino que ellos se quedaron de repente como, ¿oíste qué dijo? Iglesia, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? Pero nadie se atrevió a preguntarle porque Jesús no usó mucho esa palabra. Simplemente no la volvió a usar esas dos ocasiones y ellos se quedaron pues como, ¿qué es eso? La razón era que aún se estaba formando la idea. Intencionalmente Jesús no usó la palabra, pero estaba sentando las bases de lo que era la iglesia. Es más, Jesucristo resucitó y tampoco ya resucitado usó la palabra. Pero sí les dejó bien clara cuál era la misión de ellos, hacer discípulos. Él ya les había dicho que debían de estarse mostrando amor entre ellos como una señal de ser discípulos. Les enseñó a orar. Les enseñó la importancia de que estuvieran leyendo las escrituras, les habló de que tenían que dar el evangelio, les habló de que un día él iba a regresar, les enseñó muchas cosas de la iglesia sin usar la palabra iglesia. Es más, les dijo un día, ustedes un día pronto van a recibir poder para ser mis testigos. Y luego, en Hechos 2, vino el Espíritu Santo y ¿saben qué sucedió? Oficialmente empezó la iglesia. Ahí en Hechos 2 se inició la iglesia. La pregunta es, ¿qué entendieron sus discípulos acerca de la iglesia? Pues ellos entendieron lo que deberíamos de entender todos, que se trataba de juntarse a diario, si es posible, para aprender de Jesús
y para crecer como discípulos de Él. Y luego entonces empezar a enseñar, a obedecer lo que Él enseñó y enseñárselo a otros. Así de sencillo entendieron ellos después la palabra iglesia. Entendamos entonces, la vida cristiana, o sea, una vez que yo soy salvo empieza mi vida cristiana. La vida cristiana es un llamado a tener comunión. No es un llamado a una vida aparte. No, no. Es más, los discípulos usaron una palabra para describir el tipo de relación que había entre ellos. Esa palabra es koinonía. Koinonía significa o significaba en la mente de ellos esa comunión amorosa y edificante. Entonces, guarda ese dato para toda tu vida. La koinonía, eso es la iglesia. Comunión amorosa, edificante. Comunión. Ahora, ¿cómo entendés vos la palabra iglesia? Porque están esos que entienden la palabra iglesia como el edificio. Esa es la iglesia. Entonces, por eso algunos me dicen, ¿y cuándo van a abrir la iglesia? No, no, es que la iglesia no se ha cerrado. Está cerrado el auditorio, el edificio. La iglesia no está cerrada. Entonces, por eso los que la palabra iglesia la asocian a un lugar, por eso ellos cuando no ven iglesia cuando está en una reunión de Zoom. Para ellos eso no es iglesia. Cuando ven la reunión por YouTube o por Facebook, es un video, no es la iglesia. Para ellos eso no es iglesia, ¿verdad? Entonces, como no les gusta, a algunos de ellos no les gusta, entonces simplemente no se conectan. O se conectan, pero no hacen iglesia según los términos de Dios. Las reuniones en línea no son una barrera para la comunión. Es más bien es un medio. Las reuniones en línea son un medio para tener comunión también. Y al final de cuentas, iglesia es comunión. Entonces, cuando participamos de reuniones del grupo, por ejemplo, por Zoom, cada semana o más seguido, ¿verdad? Sucede algo bien, bien bonito, que de repente se da la oportunidad de tener una reunión presencial. ¿Y saben qué sucede? Yo lo he experimentado. Nosotros todas las semanas nos reunimos con un grupo para planear y planificar las reuniones. Y con otro grupo nos reunimos todas las semanas para edificarnos, compartir, etcétera. Todas las semanas, por Zoom. Pero ha habido un par de ocasiones en que tuvimos la oportunidad de vernos en presencial. ¿Y saben qué pasó cuando nos encontramos? Que era como que no había pasado el tiempo. Simplemente la comunión tenía una continuidad. El estar presenciales solo era una continuidad de nuestra comunión que mantenemos por vía Zoom. Tenemos que ser entonces como la iglesia primitiva, intencionales en ser y hacer iglesia. Iglesia no es edificio, iglesia no es una reunión con un programa, iglesia es la comunión, el tiempo juntos, presencial o por acá, ¿verdad? ¿Sabías, por ejemplo, que pasaron 3 siglos, estamos hablando de 300 años más o menos, para que los cristianos de la iglesia primitiva tuvieran un edificio? Hasta después de 3 siglos. Los discípulos que leemos aquí en Hechos, en los evangelios, en Hechos, en las cartas, ellos nunca supieron lo que era tener un edificio. Nunca supieron lo que era reunirse todos. Eso significa que si nos volvemos a subir a la máquina del tiempo y traemos a nuestra época a Pedro, a Juan, a Pablo o a cualquier otro cristiano ahí desconocido de aquella época y lo traemos a nuestro tiempo y lo tenemos en la casa y el sábado, por ejemplo, a las 6 de la tarde venimos y ellos nos oyen decir, hey, nos vamos para la iglesia. Les decimos eso, nos vamos para la iglesia. Miren, con toda seguridad, ellos no entenderían ir a un lugar, ¿no? que vamos pasando en el carro. Ahí está la iglesia. ¿A dónde? Ahí. O sea,
Yo solo veo un edificio, te dirían ellos. Entonces cuando les dijimos, nos vamos para la iglesia, ellos no pensarían en función de un lugar, sino en un lugar donde juntarse con otros hermanos, no importando el lugar y no importando la manera en que nos juntemos. Y si, por ejemplo, entonces les decís, bueno, vamos a la iglesia y nos vamos para la sala y prendes el televisor y conectas tu celular a la computadora para que salga la imagen ahí y empiezas tu reunión de Zoom, de grupo, ellos, te aseguro, Pablo, Andrés, Juan, Pedro, te aseguro que ninguno de ellos diría, ah, no, así no me gustan las reuniones a mí. No, yo creo que más bien te dirían, hey, wow, qué súper, gracias a Dios por ese invento que tienen ustedes. Te aseguro que eso es lo que haría, esa sería la reacción de ellos. ¿Por qué? Porque ellos verían simplemente que es una oportunidad de comunión con los hermanos. Es una oportunidad de edificarse, de orar juntos en medio de esta dificultad actual de podernos reunir en persona. Ellos tuvieron dificultades similares por causa de la persecución. Ellos no podían reunirse por causa de la persecución. Pero ellos no tenían el internet. ¿Saben qué es lo único que tenían ellos? Las cartas. Las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan. Nosotros tenemos, además de eso, además de las cartas, tenemos el Zoom, el internet, el YouTube, el Facebook. Y ahí es la oportunidad para ser capacitados, para recibir aliento, para recibir de los pastores la dirección. Ellos solo podían tener dirección de sus líderes por medio de una carta. ¿Captan el asunto? Súmenle este otro dato. Los enemigos de la iglesia en aquel momento, los que perseguían la iglesia, ellos tampoco creían ni asociaban la palabra iglesia a un lugar, a un edificio. Ellos perseguían, cuando decían hay que perseguir la iglesia, ellos entendían que perseguían a personas. Personas con convicciones peligrosas. Y ellos querían evitar que esa gente se juntara. ¿Por qué? Porque cuando esos discípulos se juntaban, se volvían más peligrosos. La iglesia, entendámoslo, hermanos, la iglesia es el grupo de seguidores de Jesús juntos. Eso es la iglesia. Pablo, en su momento, él fue un perseguidor de la iglesia. ¿Recuerdan ese momento? Un día Jesús se le aparece, lo bota del caballo. Hechos 9:4, él lo narra, dice que, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De entrada Jesús le está recalcando que la iglesia son personas, porque eso es lo que andaba persiguiendo Pablo. Y Jesús le recalca que está, ese grupo de personas están tan ligadas a él que Jesús toma personal esa persecución. Me estás persiguiendo a mí. Pablo entendía que la iglesia no era un horario en un edificio. Eran los seguidores de Jesús. Pablo nunca cerró un edificio, nunca destruyó un edificio. Fue hasta después del siglo III, cuando nació el catolicismo, cuando el emperador Constantino hizo oficial el cristianismo en el imperio. Entonces, a partir de entonces, hasta tres siglos después, empezó a llamarse iglesia a los edificios, porque hasta ese entonces ya los cristianos, como eran la religión oficial, podían tener edificios. Entonces ya se le llamó iglesia a ese edificio. Pero hoy en día, por ejemplo, la iglesia de China y de la India, ellos no pueden tener edificios. Los que tenían se los destruyeron, se los quemaron y hoy día tienen prohibido construir edificios las iglesias. Pero ¿saben qué? Ellos siguen teniendo reuniones. Aún por internet, a veces se logran, porque hasta el internet le han bloqueado, y ellos a veces logran, a veces, tener reuniones por internet. Cuando pueden. Ahora, nosotros
Gracias a Dios tenemos un privilegio extra dado por Dios de poder reunirnos, además de por acá, además de en la casa, además de que en un centro comercial, en una comida rápida, en cualquier lado, además tenemos la oportunidad de reunirnos en un edificio, en nuestro auditorio. Pero la iglesia se reúne allí, en el auditorio, y también por las redes de internet. Entonces, y cuando se juntan, es más, cuando se juntan tres o cuatro hermanos en cualquier lugar, también eso es iglesia. Entonces, no podemos, que por ahorita no hemos podido usar un edificio, eso no es ninguna excusa delante de Dios para desobedecer el mandato de Hebreos 10, 24, 25. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. O sea, ya en ese tiempo, habían unos que tenían la mala costumbre de no congregarse, y para eso ellos tenían sus excusas, igual que hoy, excusas. Tener la costumbre de no congregarse se refiere a algo intencional, es decir, tiene la intención de no reunirse y no se reúne. Tiene la intención de no conectarse y no se conecta. Entonces la pregunta es, ¿en qué tenemos que ser más intencionales con la iglesia? En no dejar de reunirnos. Punto. En no dejar de reunirnos. No perdernos ninguna reunión. Y no estar solo ahí de cuerpo presente. No. Estar intencional en asistir, intencional en conectarme, intencionalmente poner atención, ya sea aquí o en vivo. Estar en la reunión con toda nuestra mente, con nuestra mejor actitud, con la intención de dar y de recibir. No perdernos ninguna reunión, sabiendo que es que el Señor tiene algo para mí hoy. En esa reunión, el Señor tiene algo para mí. Y donde están dos o tres, el Señor tiene algo para mí. Entonces yo voy con esa actitud de comunión para ser edificado y para yo también edificar. No estar contento si en una reunión yo no salgo un poco mejor como seguidor de Jesús. Esa debe ser mi intencionalidad, mi meta, mi autoevaluación. Entré a la reunión, qué buena estuvo, qué bonita y todo, pero ok, pero yo tengo que salir un poco mejor como discípulo de Jesús. Esa es la manera. Yo no voy a estar contento si eso no sucede. Por eso es que la iglesia primitiva, como vemos aquí, ellos eran intencionales en perseverar juntos cada día en diferentes cosas. ¿Para qué tener la reunión, la intención de reunirnos como iglesia? ¿Para qué tener la intención de reunirnos como iglesia? Quiero que vean algo primero para contestar esta pregunta. Vean estas fotos. Aquí tengo cuatro fotos diferentes. Mi pregunta, véanlas bien. Vemos un auditorio lleno, vemos una casa grande, una mesa grande con gente, vemos un grupo de gente por Zoom, vemos un grupito pequeño en una mesa. La pregunta es, ¿cuál de estas fotos es una reunión de iglesia? ¿Cuál de ellas? ¿Saben cuál es la respuesta? Todas. Todas. Por cierto, aquí en la foto donde se ve el auditorio lleno, les quiero decir, esa es una foto del auditorio nuestro que teníamos antes. Ya no es así. Cuando regresen al auditorio en forma presencial, ustedes nos vamos a deleitar con los cambios que tiene nuestro nuevo auditorio, ¿verdad? Así se los adelanto. Reunirnos como iglesia significa juntarnos con más de dos o tres para hacer cosas de iglesia y ser como Él, según es el diseño del Señor. Eso es. No importa si es un auditorio lleno, no importa si es una mesa pequeña,
No importa si es una mesa grande, una sala grande, no importa si es en una pantalla, no importa. Cuando nos juntamos, esa es una reunión de iglesia. Nos juntamos para hacer cosas de iglesia, según el plan de Dios. Entonces, el pasaje que leímos ahorita de Hebreos 10, dice que ser iglesia implica ser intencional en este tipo de cosas. En primer lugar, en la edificación espiritual. Sea intencional en eso. Sea en persona, sea por Zoom. Edificación espiritual. Es decir, me voy a juntar con otros hermanos para animarnos unos a otros. ¿Y qué rico es? Qué rico es salir animado de una reunión cuando andábamos desanimados. A mí me ha tocado varias veces andar desanimado, cargado y sin muchas ganas ir a la iglesia, a la reunión, entrar y estar ahí en la iglesia, la comunión con los hermanos, ya sea la reunión general o en un grupo de crecimiento, y solo era cuestión de un rato y ya mi mente cambiaba. Salía súper animado. ¿Y qué rico es eso? Juntos es más fácil que hagamos buenas obras y que nos animemos unos a otros a estar haciendo buenas obras. Entonces eso nos enseña Hebreos 10. Pero hay otra cosa en la que tenemos que ser intencionales en la iglesia y es conocer el amor. Efesios 3:18 dice que puedan entender, dice, en compañía de todo el pueblo santo, lo ancho, largo, alto, profundo que es el amor de Cristo. ¿Oyeron eso? Es decir, lo que está diciendo ahí es que si yo quiero experimentar y entender el amor del Señor, que eso no va a suceder a solas allá, a mi manera, sino que Él usa todos esos tiempos cuando nos juntamos. Él usa todo eso para que lo experimentemos, ya sea en persona o en línea, no importa. Entonces debemos de ser intencionales en experimentar ese amor. Pero por ejemplo, si yo a una reunión presencial solo llego, me siento, oigo, y apenas termina o veo que ya va a terminar, me levanto y me voy, y salgo volado a agarrar el carro o agarrar taxi o bus, así no va a suceder. No va a suceder. Yo no voy a experimentar qué es el amor ese que describe Efesios. O si, por ejemplo, yo entro a la reunión de Zoom, pero no pongo la cámara, no pongo el video. Y allá los demás solo van a ver un cuadrito con mi foto o con mi nombre. Eso es todo. Y yo solo tengo ahí, estoy viendo y no hablo, no me ven. Yo estoy viendo a los demás, pero nada más, y de repente pues lo dejo ahí, yo me pongo, los estoy oyendo, y me pongo a ver televisión, o a leer el periódico, o a cerrar los ojos y descansar. No va a suceder. No va a suceder que experimentes el amor del Señor. Lo amplio, lo profundo, lo grande que es. Entonces, si han pasado meses y años, y por ejemplo, casi no conozco a nadie en la iglesia y no he encontrado buenas amistades espirituales, amistades edificantes, simple y sencillamente quiere decir que yo no he sido intencional en hacer iglesia. Solo he ido a un edificio, pero no he estado en la iglesia. No estuve con la iglesia. Estuve rodeado de ellos, pero yo no estuve conectado. Estuve conectado por aquí, pero yo no estuve conectado. Mi teléfono sí, pero yo no. Porque ahí lo dejé. Ni puse la pantalla, el video. No estoy con mi mente y mi corazón conectado a eso. Así yo no voy a experimentar el amor que el Señor tiene planeado para esos tiempos. Número 3, tengo que ser intencional en la capacitación y el crecimiento. Miremos despacio esto en Efesios 4:12-13. Dice que Dios pues dio pastores, dio los líderes a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Señor, lleguemos a ser maduros a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es bien
Fuerte lo que dice ahí. Ahí dice que tenemos que ser intencionales para reunirnos, ya sea presencial o por acá, en Facebook, en YouTube, reunirme intencionalmente para ser capacitado, para aprender. Y voy a ser capacitado por cada uno de los pastores que comparte, por esos líderes que comparten en los grupos también. ¿Para qué? Intencional, a ser capacitado para que yo sea mejor cada vez en poder hacer la obra. ¿Cuál obra? Hacer discípulos. ¿En qué otra cosa nos dejó él, pues? Y también en la obra de que edifiquemos al resto de los hermanos y que entonces crezcamos juntos en madurez. Ahí dice eso. Muchos podemos tener meses, aún años, de estarnos reuniendo y no haber crecido tanto. No haber ganado a casi nadie. No contribuir a la edificación de otros. Solo estar ahí pasivo esperando recibir. No, tenemos que ser intencionales en entrar a nuestras reuniones donde los pastores comparten con la actitud más valiosa que podemos tener. ¿Cuál es? Ser enseñables, así como nos explicaba Paco, ser enseñables. Uno entra a cualquier reunión en modo enseñable y no puede salir igual, ¿verdad? Tenemos que ser intencionales en querer aprender, en decidir no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de lo que nos enseñan los pastores, nuestros líderes. Así que hay que poner en práctica lo que aprendemos. Eso me lleva a una pregunta. ¿Qué has aprendido intencionalmente de tus pastores? ¿Puedes agarrar un papel y un lápiz y decir, esto es lo que he aprendido últimamente de mis pastores? Intencionalmente aprendí esto. ¿Por qué? Porque es a ellos a quienes Dios está usando para capacitarnos, para edificarnos. Entonces, ¿somos intencionales en oírlos siendo casi como una esponja? ¿Guardamos sus enseñanzas o solo somos oidores olvidadizos? ¿Ya terminó la reunión? ¡Ay, qué bonito estuvo ya! ¡Ay, bueno! Entonces, cierro el Zoom y me meto ahora a Facebook, a YouTube, a otra cosa. O a jugar. A mí, en lo personal, me ayuda, cuando estoy en una reunión, tomar nota. Eso a mí me hace concentrarme, me ayuda a concentrarme y a coordinar mis pensamientos y no estar en otra cosa para escribir, redactar lo que estoy oyendo. A veces, si es necesario, vuelvo a escuchar, a ver la reunión en el video, ¿verdad? Cuando está la conferencia, yo estoy poniendo el 100% de atención. Yo no estoy en dos cosas, en una nada más. Y en eso yo soy intencional. Entonces, ¿qué otras cosas te ayudan a ti? Compárteselo a los demás hermanos. A mí me ayuda esto para poner atención, para aprender, para poner en práctica, compartirlo. Edificarnos al resto. Entonces, para ir terminando, decide ser intencional en sacarle el jugo al máximo a cada reunión. No importa si es presencial, si es en línea, si es una reunión general, si es un grupo de crecimiento, si es un grupito pequeño, no importa. No te desconectes de dónde está tu crecimiento. No lo hagas. Este año decide ser intencional como iglesia, porque como hijo de Dios, eres iglesia al juntarte con otros hermanos. En ese instante que te juntas con uno o dos, ¡plac!, ese grupito se convierte en iglesia. Te vas a asombrar de los resultados que vas a ver si tomas esta decisión intencional. ¿Cuáles resultados? Te los resumo. Crecer en madurez, experimentar el amor de Cristo, tener muchos buenos amigos en la iglesia, ser usado por Dios en la vida de otros y hacer avanzar la misión de hacer discípulos. No te perdás nada de eso. Esos son resultados cuando estamos normalmente conectados, juntándonos como iglesia. Son los resultados normales. Así que si en este momento se te vino alguien a la mente de tu grupo que casi no has visto últimamente, ni por Zoom, ni de ninguna manera, te animo a que le compartas este tema a todos los de tu grupo que casi no has visto y con los que te has visto en Zoom o lo que sea, coméntenlo. Platíquenle, sáquenle provecho. Vamos a orar.
Señor, gracias, gracias porque inventaste la iglesia, no la dejaste opcional. Tu intención era que nos juntáramos ahí, tus hijos, nos juntáramos ahí para aprender de ti, para crecer, para ayudarnos unos a otros. Señor, para hacer discípulos, para ganar personas con tu evangelio. Señor, para la obra más importante y de esa manera disfrutar esta vida. Señor, no es opcional la iglesia. Tú nos juntaste aquí en la iglesia Gran Comisión local. Cada persona, Señor, tenemos un lugar y una función, una tarea que hacer junto con los demás. Porque todo eso, Señor, es para tu gloria. Que cada uno de mis hermanos lo entienda, no lo olvide y seamos entregados a ti por medio de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. El Señor, cada día más cerca de que venga por su iglesia, nos va a llevar juntos. Así que ánimo. Maranata. ¿Y tú ya estás listo? La espera terminó. Volvemos para encontrarnos, para estar juntos, vernos y contarnos tantas historias a través de la comunión. Volvemos para celebrar y adorar. Volvemos para compartir y servir a otros. Volvemos para experimentar y recordar que somos y seremos una gran familia. Tu casa ha sido remodelada para servirte mejor y recordarte que puedes invitar a otros. Volvemos porque tenemos una visión, una misión y un propósito que trasciende lo terrenal. Volvemos porque nos une lo más importante, la persona de Cristo. Volvemos. Es hora de estar en casa. Horarios de reapertura: 5 y 6 de febrero 2022.